saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. You couldn't tell the sky from the ground. Hola, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como estáis viendo en las imágenes, mi día comienza con mi rutina de belleza. Ya sabéis que soy embajadora de la marca Yepoda. Me encanta esta marca de cuidado de la piel. La verdad es que, bueno, pues las tradiciones coreanas se han convertido en un fenómeno mundial para conseguir una piel pues sana y bonita. Entonces, pues nada, lo tenemos al alcance de todos, porque os voy a dejar en la cajita de descripción, si os interesa, un descuento de un 40% que todavía conservan para todos mis suscriptores. Y nada, ya os presenté en un vídeo anterior el producto de limpieza, pero hoy lo que quiero mostraros otros productos muchísimo más buenos, aparte de estos, que complementan a los anteriores. Por ejemplo, pues el Glow, el Instant Glow, esto te da pues un brillo instantáneo en segundos. La combinación de las cremas con el serum de Glow Hero te deja la piel súper tersa, sana y con muchísimo brillo. Entonces es lo que me estoy aplicando junto con la crema pues de día. También deciros que este serum pues retarda el envejecimiento y proporciona a la piel un brillo súper saludable. Pero antes de aplicarme esto, pues me he puesto otro, que es este que me estoy aplicando ahora mismo, que se llama The Purify Hero. Este es un serum clarificante tipo peeling. Esto lo que hace es que te exfolia la piel y lleva ácido salicílico natural, o sea que no es ácido salicílico, sino que se obtiene a través del extracto de la corteza de sauce. Por eso me gustan estos productos, porque son totalmente naturales. Entonces esto lo que hace es que desobstruye los poros y estimula la renovación celular, por lo tanto purifica tu piel. O sea, es astringente, exfoliante y mejora la regeneración celular. Luego ya te puedes aplicar el Glow Hero con la crema. Y también deciros que tienen estos labiales que son súper, súper nutritivos. La verdad es que es como el cacao que te pones en invierno, pero con color. A mí me han fascinado. La verdad es que para tener este invierno tus labios protegidos y con color son ideales. Buenos días, corazones. Bueno, pues ha llegado el día del moving day. Ya estamos otra vez al lío con Arianda, con el tema de la mudanza. Así que nada, hoy, bueno, como sabéis, ella estuvo haciendo un curso de verano, que tuvimos que montarle una habitación. Y bueno, pues cuando terminó lo desmontaron todo. Yo estaba en España de vacaciones y ahora ya es el dorm definitivo. Así que nada, ya han cargado mi marido y ella el coche. Os voy a enseñar, a ver, porque esto va a tope. A tope, a tope. Mirad cómo va el coche, lleno de cosas. Y nada, ya os voy contando el proceso. Cómo vamos a tope con todas las cosas, porque además es que no es a la hora que tú quieras. O sea, nos han dicho que tenemos que ir de 9:30 a 10:30. Entonces, en esa hora tenemos que... ¡Nena! ¿Qué? La aspiradora. Oh, my God.
Y aquí, pues como marca la tradición, no nos dejaron sacar nada. Los estudiantes del último año son seniors y ellos son los que se encargan de hacer, de descargar el coche, de moverlo todo a la habitación. No nos dejaron coger, pero absolutamente nada. Lo único que cogí yo fue el patinete de mi hija. Así que nada, pues nosotros pensábamos que íbamos a tener que subirlo todo y la verdad es que, bueno, pues ellas lo hicieron todo. La verdad es que son chicas fuertes. Y aquí una vez está dentro del edificio, lo primero que tuvo que hacer fue pues registrarse como que ya había llegado. Entonces pues ya le dieron la tarjeta porque las habitaciones no tienen llave, se abren con tarjeta. También le dieron una camiseta de bienvenida por ser freshman, por ser el primer año de universitaria. Y bueno, pues le dieron algunas cosillas de bienvenida. Ella está en el tercer piso. Mirad qué maravilla. La verdad es que es todo nuevo. Este edificio está construido desde el 2020. Ha tenido mucha suerte porque la verdad es que tiene aire acondicionado, tiene ascensor, tienen una cocina en cada planta por si se quieren hacer cualquier cosa. Tienen nevera, tienen de todo, aunque ella se ha llevado su propia nevera, que ahora luego lo veréis. Pero bueno, si quieren, también pueden. Este edificio se llama Johnson Family Hall porque esta familia que estáis viendo aquí, pues ellos donaron el dinero para que se construyese este edificio. Esto es muy común aquí, las familias, los familiares de los padres de los alumnos que están o que han estudiado en esta universidad, pues muchas veces hacen donaciones para construir pues más habitaciones o para reformar o para lo que sea, donaciones a la universidad. Yo os cuento todo esto porque, bueno, pues para mí también es nuevo. Yo nunca pues había tenido contacto con nadie que me pudiese explicar esto y la verdad es que para mí también es nuevo y es sorprendente que la gente tenga pues esa, no sé, esa generosidad de poder donar dinero como para construir un edificio, que la verdad es que eso está muy bien porque hace falta. Esto que estáis viendo aquí es una sala donde tienen televisión, donde pueden estar, pues eso, en los momentos que no están estudiando, no tienen clase, los fines de semana, el que no viene a casa, que mi hija no creo que tampoco vaya a venir mucho porque está encantada, pues bueno, pues tienen esa sala para reunirse con los demás. Como veis, el pasillo está lleno de cosas porque, claro, hoy es el día y todo el mundo está pues trayendo cosas.
cosas, arreglando las habitaciones. El que no es de este estado, imaginaros, aquí llegan camiones de mudanzas con todas estas cosas, los padres alquilan furgonetas y bueno, pues la verdad es que esto es todo un mundo. Los que tenéis hijos estudiando fuera, ya no solo fuera del país, sino en otra provincia, pues lo sabéis de sobra. Y esta es la habitación, la verdad que la habitación muy bien. Cuando llegamos ella tenía estos carteles de bienvenida y bueno, pues tenía la cama arriba como la tenía este verano. Bueno, pues nada, mirad, este es el otro dorm, también tiene la cama arriba, pero ella este año la quiere abajo porque es mucho más cómodo. Así que nada, nos tenemos una hora para desmontarlo todo y ponerlo todo en orden. Así que nos vamos a poner las pilas porque si no aquí no acabamos. Y aquí está el otro espacio de la compañera que también tiene la cama arriba. Así que nada, nos vamos a poner al lío, corazones. Aquí lo que estamos es deliberando cómo vamos a poner, si el escritorio o el armario al lado de la ventana. Está bastante limpio, así que la verdad que muy chulo. Porque mirad, ¿ves? El armario es como el otro. Tiene ahí el cajón con dos cajones bajo y el escritorio con la silla. La verdad es que mi marido se fue a aparcar el coche y no tuvimos espera. Somos las dos, pues eso, que nos gusta hacerlo todo rápido y luego cuando llegó ya habíamos bajado la cama y bueno, pues nos dijo, ¿por qué no os habéis esperado? Pero bueno, no importa. Entonces aquí nada, hice lo mismo, aspiré el colchón bien, aunque estos colchones como llevan una funda, pues supongo que será para que no se manche, pues la verdad es que no hay mucho que aspirar. Por eso pues le compré el colchoncillo que para los que bueno pues tengáis hijos en puertas de universidad, tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí con todo lo que yo compré y necesario para pues eso, para el año que van a estar en la universidad. Bueno, el año son 4 años, lo que pasa que cuando acabe este curso tendremos que sacarlo todo porque no sabemos el año que viene qué dormitorio le va a tocar. Y ya pues lo único que queda es volver a colocar todo. La nevera la quería debajo de la cama, tuvimos que poner unos calzos que los compramos en Amazon y bueno, pues todo organizadito como este verano, la ropa, todo bien organizado. Yo por supuesto, ella fue la que me dijo que se lo organizase porque si no yo ahí no entro, pero ella me dijo, mami, yo quiero que tú me lo organices, igual que a la hora de decorar la habitación, ella fue la que lo compró todo y entonces me dijo que, por ejemplo, lo del tema de las postales, pues que si yo quería ponérselas y tal, entonces yo pues muy gustosamente la ayudé, pero siempre con su, pues eso, con su permiso. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so out to me.
Y aquí pues ya le estoy organizando la ropa como ella me pidió, y la verdad, y tengo que reconocer que en el momento en el que estaba colgando la ropa, pues la verdad es que se me estaban pasando por la mente una cantidad de imágenes y sensaciones y momentos que bueno, pues no sé, en ese momento yo digo, madre mía, mi hija ya está en la universidad. Es como que todo va pasando tan rápido que no eres consciente de lo que está ocurriendo hasta que llega el momento. Entonces, bueno, pues ahí estábamos tan ocupados bajando la cama, haciendo la cama, limpiándolo todo, que ya cuando paramos un poquito, que ya me puse a organizar, pues entonces a mi mente vinieron, pues eso, todas esas cosas que como madre, las que seáis madres me entenderéis perfectamente, pues eso, que no queremos que nuestros pollitos se vayan del nido, pero deben hacerlo, y como yo digo, o sea, nuestra misión en esta vida es hacer que esas alas crezcan fuertes para que puedan volar solos. Entonces, yo creo que esa ha sido nuestra misión con Ariadna. Ahora nos queda un largo camino con Frida, porque aún le faltan 4 años para que se vaya a la universidad. Pero bueno, pues nada, yo creo que con Ariadna ella está más que preparada para emprender su vuelo. Y nada, y nosotros estaremos aquí para lo que ella necesite. Sometimes
Y aquí es donde Ariana va a vivir este primer año. El resto de los años, pues cada año irá cambiando de edificio. Esperemos que le toque algo similar a lo que este año tiene, porque la verdad es que otros estudiantes no han tenido la misma suerte. Y nada, pues una vez ya terminado lo que es el arreglo de la habitación, pues tenemos un fin de semana bastante movidito para los padres, de pues bueno, pues de organización, de información, de darnos pues pautas de qué hay que hacer. Y aquí pues han preparado unas carpas con unos almuerzos. Entonces nada, pues vamos a comer algo, porque la verdad es que todavía nos queda muchísimo por recorrer en este largo día. Y aquí pues la verdad es que es impresionante, porque están dando comida para todo el mundo. Hoy entraban creo que como 2.000 estudiantes. Entonces imaginaros si todos los días tienen que hacer esto. Pero bueno, la verdad es que pasamos un buen rato, porque nos sentamos en una mesa, socializamos con otros padres, y la verdad es que bueno, pues fue algo alentador el conocer que otros padres están en la misma situación que nosotros, no somos los únicos. Y por la tarde tuvimos bueno, pues la presentación del personal docente para darnos la bienvenida. Se hizo en un estadio de baloncesto, y la verdad es que fue muy emotivo. También presentaron a la banda que sale en los partidos de fútbol. Y bueno, y este es el Irish, este de verde que veis por ahí corriendo, que es, digamos, el animador, ¿no? El lema de esta universidad es Go Irish, y porque bueno, pues es una universidad irlandesa, y bueno, pues la verdad es que fue muy muy emotivo. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya entretenido. Si es así, bueno, pues nada, daros muchísimas, muchísimas gracias. Y si os ha gustado, pues espero que me dejéis un me gusta, que podáis compartir este vídeo con los que vosotros penséis que le pueda gustar. Y nada, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!